y bienvenidos a Veces de Amor. El día de hoy vamos a realizar una mini piñata de arco iris estilo bow con unos toques metalizados. ¿Me acompañas? Para que realicemos esta mini piñata, lo primero que deben hacer es descargar los moldes que ya están publicados en nuestras redes sociales, y en la descripción de este tutorial va a estar el enlace para que ustedes de forma gratuita descarguen todos nuestros moldes. Para nuestro arco iris necesitamos estas dos piezas, una que es la parte delantera y la otra es la parte posterior. En la parte posterior tenemos esta forma rectangular en la que por aquí va a ser la abertura donde vamos a colocar lo que va a componer nuestra mini piñata. Todas estas indicaciones, todo va a estar detallado en cada uno de los moldes, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Con la ayuda de nuestra regla y nuestro cúter, lo que vamos a hacer es que vamos a trazar realizando nuestra mini piñata con nuestra cartulina dúplex o cartón dúplex, pero pueden emplear cualquier otro tipo de cartón que puedan tener. Puede ser de embalaje, puede ser cartón paja, cartón gris, cartón de encuadernación, que son de diferentes espesores y gramajes. O también pueden reciclar cajas que puedan tener en desuso que les sirve para esta mini piñata. Una vez que hayamos trazado esta abertura con nuestro cúter, lo que vamos a hacer es que con la parte de donde cortamos el reverso, esta parte de aquí, lo que vamos a hacer es que vamos a apoyar nuestra regla y vamos a delimitar aquí con el reverso de nuestra cuchilla. También pueden reemplazar esto por punzón, y lo que va a hacer es que va a permitirnos que se doble de forma fácil, y lo que vamos a hacer es reservar esta pieza. Para el fuelle más largo, que es de 59 centímetros por 6, lo que vamos a hacer es que vamos a marcar el centro, y a la altura de 29 centímetros y medio, como he hecho acá, he realizado un círculo. Partiendo desde el centro que hemos marcado, hacia cada lado vamos a marcar 2 centímetros. 1, 2, así. Porque aquí es donde nosotros vamos a hacer las perforaciones y vamos a introducir el hilo de yute para que podamos colgar y desplazar nuestra mini piñata. Con la ayuda de un foamy microporoso, alguna espuma que puedan tener, colocamos nuestro fuelle, y con la ayuda de un punzón, con una aguja, algún clavito, lo que vamos a hacer es que en estas dos marcas que hemos realizado a cada extremo a la altura de 2 centímetros partiendo desde el centro, vamos a realizar la perforación. Más o menos el hilo de yute de un largo de unos 25 centímetros, lo que vamos a hacer es que lo vamos a introducir. Y en la parte final vamos a realizar un doble nudo. Y finalmente lo que vamos a hacer es que la pieza que va a ir en la parte delantera de nuestra mini piñata, vamos a marcar en lo que vendría a ser nuestra base tres divisiones de 2,5 centímetros cada una, porque lo que vamos a hacer es que vamos a unir estas marcas que hemos hecho para que generemos las divisiones de nuestro arco iris. En este momento lo estoy realizando a mano alzada, pero en los moldes va a estar ya delimitado para que solamente lo descarguen y lo puedan calcar en la pieza de cartón que vayan a realizar su mini piñata. Así. Ya tenemos listo las tres divisiones que va a contener nuestro arco iris. Y todas estas piezas ya las tenemos listas, ahora vamos a empezarlas a unir. Para el pegado de todas nuestras piezas, lo que vamos a emplear son los diferentes tipos de pegamentos que tenemos actualmente en el mercado. En este momento me voy a apoyar con la pistola de silicona, silicona líquida, el pegamento para encuadernación, cola sintética, cola de carpintero, puede ser pegamento instantáneo o también puede ser pegamento universal. Cualquier tipo de pegamento que tengan lo pueden emplear para el pegado de su mini piñata. Ahora ya tenemos lista nuestra pistola de silicona caliente. Como ven, ya está botando las gotitas de este pegamento, y lo que vamos a hacer es que, partiendo de la pieza posterior en donde está la abertura, empezamos por el fuelle más largo colocando el pegamento y trabajemos por sectores,
y dependiendo del tipo de pegamento que estén empleando, tienen que esperar el tiempo de secar. En este momento la pistola de silicona es un poco más rápido, es por ello que para la explicación de este tutorial estoy apoyándome con este tipo de pegamento. Se va ya pegando nuestro fuelle a nuestra base y vamos a continuar con todo el contorno. Y así ya tenemos listo nuestro fuelle para el pegado en la parte interior. Igualmente colocamos el pegamento. También háganlo por sectores para evitar que el pegamento se enfríe y vayan a tener que aplicar nuevamente. Ubicamos, centramos bien, esperamos que se enfríe la silicona caliente y vamos a continuar con todo este contorno. Y listo, ya hemos concluido con el pegado también de la parte interior. Lo que podemos hacer es que a veces puede ser que a la hora que calquemos o algo, los moldes no nos vayan a quedar igual y nos puede quedar, como en esta ocasión, un excedente del fuelle. Y lo que podemos hacer es cortarlo a la altura que vemos aquí. Este excedente lo recortamos y lo que vamos a hacer ahora es pegar esta pieza partiendo igualmente de afuera y finalmente el centro. Pero ahora lo que vamos a hacer es que el pegamento lo vamos a aplicar directamente en el fuelle, más no en la pieza como lo hicimos a la hora de colocar la parte posterior. La cantidad de pegamento que apliquen en todo el contorno va a depender muchísimo del espesor del cartón que estén empleando. Ubicamos nuestra pieza, hacemos una ligera presión para ayudar al pegamento, esperamos que enfríe y continuamos aplicando el pegamento. Ahora lo que vamos a hacer es lo mismo que hemos hecho echando el pegamento en el fuelle, lo vamos a hacer en el fuelle interior. Y así hemos concluido con el pegado de la parte interior de nuestro arco iris. Para el pegado de nuestras bases, lo que vamos a hacer es que el pegamento lo vamos a aplicar directamente tanto en el fuelle como en las piezas de nuestro arco iris para que la tapa vaya sobre esto, así. Y listo, ya está pegada nuestra primera base y ahora ya la segunda, para concluir con todo el armado de nuestra mini piñata, para empezarla a decorar y darle ese estilo bow con unos detalles metalizados. Para decorar nuestra mini piñata estamos empleando el papel craft, el papel madera, papel platino, que por un lado es metalizado y por el reverso es color mate. Para esta mini piñata son tiras de 4 centímetros de ancho por el largo del pliegue. Lo doblamos aquí a la mitad, nuevamente a la mitad. Y más o menos del borde hacia adentro, a una altura de medio centímetro, vamos a empezar a generar los cortes, así. Y abrimos. Ya que hemos generado este doblez, aquí no se ha cortado. Y volvemos a introducir la tijera y cortamos. Extendemos todo el fleco, nuevamente en este doblez que está más ancho, volvemos a cortar y listo, ya tenemos nuestro fleco. Aquí ya tenemos avanzado nuestros flecos en papel craft, el papel fucsia metalizado. En un paso más avanzado tenemos aquí ya nuestra mini piñata, que ya hemos colocado el papel craft en la parte inferior. Vamos a continuar con el tono fucsia y finalmente el tono dorado. Con la ayuda de nuestra cola sintética, la cola escolar, vamos a empezar con el pegado de nuestros flecos. De forma directa aplicamos siguiendo lo que hemos delimitado las divisiones. Solamente ahí vamos a colocar el pegamento. Poca cantidad, no exageren mucho para que no humedezcan. Colocamos nuestros flecos de forma directa, así.
Es por ello que hemos sugerido este tipo de papel, porque se manipula mejor y facilita el pegado. Listo, y este excedente lo recortamos. Por eso que mejor trabajen todo el arco del pliego para que no estén retaseando sus flecos. Listo, ya tenemos el segundo color. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar el dorado. Para que los flecos no se entrecrucen, empiece desde el que va a ir en la, primero en la parte inferior, y luego van subiendo los demás colores. Si van a hacer más divisiones, si son 5 colores, reducen el ancho de cada fleco y empiezan desde el quinto, luego el cuarto, el tercero, el segundo, el primero. Así, en este orden. No empiecen pegando desde el dorado hacia el craft. Ah, no, así no se pega. Se pega desde el que está abajo, el primero, hacia afuera. De adentro hacia afuera. Y así concluimos con el color dorado. Recortamos el excedente. Ya tenemos los 3 colores de nuestro arcoíris ya todo pegado. El mismo procedimiento que estamos empleando en el pegado de los flecos para la parte delantera como para la parte posterior, e igual vendría a ser todo el contorno. Partimos pegando desde la base y vamos subiendo hasta llegar al centro, donde está nuestro hilo de yute, siguiendo el mismo orden, papel craft, el fucsia. Ahora lo que vamos a hacer es el dorado, que lo vamos a colocar aquí. Aplicamos el pegamento y lo ubicamos. Siempre tratando de que el cordoncito ingrese en alguna de nuestras divisiones para evitar que al momento de manipular no se nos vaya a romper el flequito. Ya tenemos vestido nuestro arco iris con nuestro papel craft y nuestro papel platino. Ya casi para concluir con el decorado de nuestro arco iris, lo que vamos a hacer es que hemos cortado unas 10 tiras de hilo de yute de un largo de unos 30 centímetros, que los vamos a colocar aquí en la base. De forma directa vamos a aplicar el pegamento y vamos a ir colocando cada una de nuestras tiritas, así. También, para calcular y que la distribución salga uniforme, lo que podemos hacer es que empecemos a pegar por los extremos, para luego hacer un cálculo aproximado que se ubiquen bien nuestras tiritas de hilo de yute. Ahora, en esta parte central colocamos pegamento y concluimos con el pegado de nuestras tiritas. Para las nubes de nuestro arco iris estilo bow, estamos utilizando tocuyo, como lo conocen aquí en mi país, lienzo o liencillo o tela de algodón. Con un hilo a tono en la parte central vamos a hacer un hilvado. Se me queda un poco de pegamento en las manos e introducimos. ¿Sí? No interesa el largo de las puntadas, y es de una forma irregular, pero los que tienen más experiencia sí lo hacen más o menos teniendo la misma distancia. Y lo que vamos a hacer es que nuevamente, con la ayuda de nuestra silicona, lo vamos a pegar aquí en las bases sobre nuestro hilo de yute, en todo el contorno. Así, aplicamos pegamento. También se pueden apoyar con silicona líquida o también algún pegamento textil. Vamos a ir acomodando por el frente. Y en el interior. Así hemos concluido con el armado de nuestra mini piñata arco iris estilo bow, con detalles metalizados. Y así queda esta mini piñata de arco iris estilo bow, con unos toques metalizados en dorado y fucsia. Esta idea se amolda a cualquier tipo de celebración que puedas realizar, pero también lo puedes emplear como un emprendimiento, ya que puedes vender estas mini piñatas, que en el interior lo puedes rellenar con cualquier tipo de obsequio, presentes, dulces que te vayan a solicitar, o también como souvenir para cualquier fiesta o celebración que también realices. Muchas gracias por formar parte de nuestra grandiosa comunidad de BC Learning. Ya en la descripción de este tutorial vamos a dejar los enlaces para que puedas descargar los moldes y puedas realizar esa mini piñata. Al igual, cualquier duda o consulta que tengas, escríbenos, que yo misma respondo todas sus consultas en cada tutorial que tenemos publicado en nuestro canal. Estamos en diferentes redes sociales,
compartiendo historias, reel, TikTok, shorts, todo, en todo nos encuentras. Y a realizar tu mini piñata de arcoíris.